Primeramente, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Marupa Chao, actualmente presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas Cinta, que aglutina 23 comunidades. Somos una organización de mujeres que estamos luchando por el bienestar de las familias, por tener un sustento familiar independiente. También apoyar a los esposos. Tenemos diferentes emprendimientos ya dentro de nuestra comunidad y también dentro del territorio tacana, la nación tacana. Tenemos el emprendimiento de las artesanías en semillas, artesanías en telares, artesanías en tallados en madera. Y también tenemos el emprendimiento del chocolate, de la chila, que es la harina de plátano. La despulpadora de azaí prácticamente despulpado, procesado, el majo también. Tenemos también muchos otros emprendimientos con los cuales nos relacionamos, que nos están ayudando a sobresalir adelante a nosotros las mujeres. ¿Sabes? Si bien somos recolectores de frutas, somos cazadores, somos pescadores, también tenemos que tener otro sustento familiar, que tenemos también la agricultura, la siembra de yuca, plátano, arroz, maíz. Es de la cual vivimos, ¿no? Y caracterizamos también por ser defensoras de nuestra madre tierra, ¿no?